el ministerio de salud de argentina reportó el primer caso de la misteriosa hepatitis infantil aguda el afectado tiene ocho años además de ser el primer afectado por esta enfermedad en argentina también es el inicio en américa latina ante esta compleja situación que involucra hasta el momento mayormente a niños de europa aunque también atacó en américa del norte el pacífico occidental y el sudeste asiático ya son 20 los países que componen la lista donde se han descubierto estos casos de hepatitis, los cuales se elevan a 228 según la información brindada el pasado martes por la Organización Mundial de la Salud, mientras que hay otros 50 bajo investigación. El desconocimiento que ronda aún sobre los motivos o causantes de esta hepatitis infantil aguda agrava la atención. Los datos brindados por la OMS arrojan que los pacientes varían entre infantes de un mes y adolescentes de 16 años. La mayoría de estos no han presentado ningún síntoma asociado a los cinco tipos diferentes de hepatitis conocidas, indicó el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades. Por ahora, cuatro menores fallecieron por esta cepa que aqueja con dolores abdominales, diarrea o vómitos. Y algunos hasta necesitaron recibir un trasplante de hígado. Sin certezas, la OMS baraja la posibilidad de que sea causada por un adenovirus del tipo 41, detectado en decenas de casos. Es un virus común que está relacionado con los resfríos comunes y problemas estomacales que generalmente presentan complicaciones respiratorias, oculares o digestivos. La primera localización de la enfermedad fue el 5 de abril en el Reino Unido en niños inferiores a los 10 años y que no tenían ninguna afección previa. Desde ahí fue advertida en otros países europeos, Estados Unidos e Indonesia. La entidad sanitaria le sugirió a los estados que redoblen esfuerzos para identificar, investigar y reportar los potenciales casos. Esto es para recabar mayor cantidad de informaciones que colaboren para vislumbrar la fuente de la enfermedad. Para Noticias 12, Luisa Centeno.